Nosotros en diciembre, como todos los meses veníamos haciendo, teníamos nuestra actualización de paritaria, que para el mes de noviembre, de acuerdo a la inflación, hay una actualización del 6,2, y para diciembre conseguimos un adelanto de un 40%, con lo cual lleva un salario inicial más participación en ganancia de el mínimo 697.484 pesos, que es lo que cobra un trabajador bancario inicial. Y esto con la medida que largó nuestro presidente con respecto a volver a retomar el tema de impuestos a las ganancias, obviamente que nuestro salario o nuestras paritarias que logramos mes a mes se verían totalmente afectadas. Nuestro secretario general, Sergio Palazzo, ha tenido reuniones con los gobernadores, porque el presidente le echó la culpa que los gobernadores estaban pidiendo retomar ese impuesto a las ganancias porque era coparticipable, con lo cual en su mayoría hay 8 gobernadores que dijeron que ellos no pedían volver a tener impuestos, a retomar el impuesto a las ganancias. Ellos consideraban que el salario no era ganancia y que no era por ahí, digamos, quitarle al trabajador para enviárselo a las provincias, sino que hay otros impuestos. Sergio Palazzo presentó un proyecto de ley explicando que hay otra alternativa para coparticipar a las provincias, que es la ley del cheque y es la ley del impuesto país. Nuestro presidente aumentó 10 puntos el impuesto país. Ese aumento de 10 puntos es lo que se le está pidiendo, que sea coparticipable para las provincias y que no sea el impuesto a las ganancias, digamos, que no toque a los trabajadores, sino que toque otro tipo de impuesto. Así que bueno, hay un proyecto presentado. Sí, estamos hablando y con los legisladores provinciales para que no voten a favor de la derogación de la ley de impuesto a las ganancias. Y también entendemos que el gobernador que recién asume, Maximiliano Puyaro, entienda que el salario no es ganancia, que la coparticipación no tiene que ir del bolsillo de los trabajadores, sino que hay otra alternativa. Que está bueno discutirla, que está bueno verlas, que está bueno plantearlas, pero que no sea del bolsillo de los trabajadores la coparticipación para las provincias. Brenda, en primera instancia, ¿cuál sería la posición del gobernador de la provincia de Santa Fe? No la tenemos. Estuvo reunido con el presidente, por lo que dijo que él iba a acompañar el proyecto del presidente, pero todavía no lo escuché, no dijo nada, no sé. Creo que debería, ¿no? Porque en septiembre votaron a favor, levantaron la mano sosteniendo que el salario no es ganancia. A 2 o 3 meses cambiar de opinión no es coherente, ¿no? Uno cuando mantiene una política, una coherencia, hay que continuarla. Legisladores de Santa Fe han votado a favor de que se saque el impuesto a las ganancias. Yo creo que ahora no van a estar votando como para que vuelva el impuesto a las ganancias. No se sabe. Esperemos que lo puedan entender. Yo creo que si se presentaran otras alternativas que no afecte el bolsillo de los trabajadores, que se sienten a discutirla, que se sienten a verlas, que las mejoren, si hay que mejorarlas, pero que se sienten a trabajar sobre eso. Digamos que lo más fácil es volver a impuestos a las ganancias y tocar el bolsillo de los trabajadores.